Bienvenidos una semana más a todos mis Gemini a Secretos del Cuervo Tarot. Mi nombre es Curi. Vamos a echar un vistazo a las energías en el amor para signo de Géminis en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Muchísimas gracias por comentar, compartir, por suscribirse, por darle a like. No olviden eso sí, Géminis, siempre. Activar la campanita para que no se pierdan contenido. Vamos a dar comienzo a la lectura en el amor, pero les recuerdo que el domingo haré una presentación oficial de este maravilloso tarot que estamos utilizando y estrenando estos días llamado Forest Spirit Tarot. Vamos allá. Lectura en el amor para signo de Géminis. Géminis en el amor. En el amor, vamos allá, vamos a ver qué tenemos por aquí, hmm. de manual, de manual, <laughs> esto siempre pasa. Vale, esto siempre pasa. Tenemos la fuerza en el fondo del mazo. Tenemos bastante presente energía de Sagitario, Virgo y Leo. Son los signos que estoy viendo más marcados: Sagi, Virgo, Leo. Vamos a ver. Yo estoy viendo que estás haciendo un trabajo exquisito contigo mismo, con tu amor propio. Veo que has dejado atrás a una persona que te desbalanceó. Realmente no me indican eh, las cartas lo que sucedió con esta persona, pero sí me hablan. De alguien que no se portó del todo bien, alguien que te dolió, te dolió. Fíjate que yo veo que en su mayoría, a los que les vaya a resonar esta lectura, ustedes ya han conseguido dejar atrás el pesimismo, la amargura, el dolor, el estancamiento, o sea, realmente han estado poniendo bastante empeño en seguir adelante, en reconstruirse, en reinventarse. Y lo están haciendo de una manera mágica, de verdad. O sea, yo les veo a ustedes reconocer que no era la persona correcta o que no era el mejor momento o que las circunstancias no ayudaban. Es el reconocer que ahora hay paz que ahora hay tranquilidad que ahora tengo que ocuparme de mí mismo gemini tengo que sanar mi corazón tengo que recuperarme de este palo que no ha sido fácil pero reconozco que estoy bien me encanta esta energía porque es que además ha caído como la carta central se te está representando como el nueve de pentáculos, esto es una persona que ama su libertad, que ama tener su tiempo, su espacio, es una persona que no depende de nadie, es una persona que es feliz e independiente. ¿Y por qué? Porque estás sanando ese corazón, estás protegiendo tu corazón de este caos, has hecho un trabajo exquisito. Esto es amor propio con mayúsculas, porque es no conformarse con menos de lo que me merezco. No conformarse con menos. Fíjate que yo ustedes les veo incluso muy centrados en otros aspectos de su vida. Aquí realmente vienen oportunidades de comenzar nuevos trabajos, de hacer un viaje, de hacer una mudanza, incluso yo les veo a ustedes con su enfoque puesto al 100% en ustedes y en nuevas metas que están llegando para ustedes, en nuevos objetivos que nada tiene con el amor. Es como si ustedes hubieran aparcado durante un tiempo el amor ahora es momento de centrarme en mí, de avanzar, de ser feliz, de disfrutar mi tiempo, de disfrutar con mi familia, con mis amigos, es volver a mi centro, volver a ser quien soy, a mi esencia. Pero fíjate que cuando tú estás brillando alto, soltando el apego, soltando el dolor, soltando las culpabilidades, o sea, realmente cuando ustedes están empezando a disfrutar de su libertad, de su soltería, cuando están iniciando con ilusión, esta persona regresa. Esta persona regresa. Fíjate que es una persona que vuelve de forma muy impulsiva. De hecho, puede ser incluso que regrese para intentar recriminarte algo. Porque no es una persona que venga, por lo menos en un principio, ¿no? Eh, luego sí, hay que, sí que es cierto que va a cambiar de táctica, pero esta persona es como que le molesta verte avanzar. Es ese tipo de personas que regresan para confundirte, para liarte la cabeza una persona que te pueda hacer sentir que no sé que tú no fuiste sincero con el amor que diste qué tan enamorado o enamorada no puedes estar si ya has pasado página es una persona que lo que está claro es que regresa para liarte la cabeza porque va a poner mucho ímpetu es una persona que va a venir como un rayo a pelearte. Y fíjate que esta persona luego sí puede ser que cambie de estrategia y que se muestre más amoroso, ¿no? Es como una persona que viene con reclamos, que viene o quizás de una forma muy apasionada. A intentar confundirte. Y tú realmente sí te vas a confundir. Porque. Te coge realmente fuera de juego. Es como, ¿pero a qué viene? ¿A qué vuelves ahora? Con todo lo que me ha costado soltarte. Y trabajar en mí. Esta persona viene. A volver a desequilibrarte. O sea. Es un regreso que te coge tan por sorpresa y lo va a hacer de una forma tan como con mucha energía. Esta persona viene con mucha energía a intentar confundirte. Pero luego sí que es cierto que es una persona que cambiará su estrategia para intentar ser más amoroso o amorosa. Es una persona que sí te va a hablar más desde la nostalgia, desde el romanticismo que te quiere, que te extraña, que por qué no lo vuelven a intentar, es una persona que sí va a cambiar su actitud. Pero ¿sabes lo que pasa? Mira, tenemos aquí la carta del mago y tenemos este rey de copas. Pero a mí esto me habla que es un teatro. Esto es un teatro. Esta persona va a intentar, muni man perdón, manipularte. Es una persona que va a intentar, primero te va a hacer sentir como que como que tú no vales la pena. Como que esta persona te quedó grande cuando es al revés. Es una persona que va a venir con mucho descaro a reclamarte, a hacerte sentir culpable. Pero después esta persona cambia de estrategia. Esto es una estrategia y además tú lo sabes. Fíjate que yo te veo... Yo te veo bloqueando el corazón totalmente a esta persona. Bloqueando el corazón. ¿A cómo están saliendo las cartas? Yo creo que este eres tú diciendo basta, ya sé lo que valgo, ahora me toca ser fuerte, no puedo caer en un truco barato, en tu teatro, ya no vas a poder manipularme más. Tú sabes que esta persona no es para ti, o no es el momento, o desde luego no son las formas. Esto es una persona muy manipuladora. Sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que decir, sabe dónde están tus puntos débiles, pero te has hecho fuerte, te has hecho valiente. Ahora vas a pelear por ti, te vas a defender. Mira que hay cartas. ¿eh? Mira que hay cartas. Es un no rotundo, como una catedral. Es un no. Ya tuviste bastante. Es lo que te digo. Le vas a bloquear el corazón. Ahora te toca pelear por ti. Vamos allá con las iniciales que puedan resonar en esta lectura. Tenemos la O. Tenemos la A. Y tenemos la V. O. A v. Gemini, muchísimas gracias y recuerda que tienes una cita conmigo sin falta el domingo para la presentación de Forest Spirit Tarot. Hasta pronto, muchas gracias.